¿Cómo realizamos ese concepto evangélico en nuestra comunidad? Yo creo que es importante que usted lo sepa. Lo realizamos en el templo. Pero además del templo, nosotros necesitamos hacerle saber a la gente que dice, no estamos haciendo nada, no deberíamos hacer más, pero estamos haciendo. Además de proclamar, además de ser evangélicos en el templo, somos evangélicos, ¿saben dónde? Somos evangélicos en la televisión. Estamos proclamando el evangelio en la televisión, lo estamos haciendo a través de la radio, lo estamos haciendo a través de la internet, y estamos haciéndolo, ¿sabe cómo? Tal vez de la forma más apropiada, a través de los recursos testimoniales de los creyentes, a través de todos y cada uno de nosotros, que cuando llegamos a un lugar le hablamos a alguien del Señor. Somos evangélicos porque somos proclamadores de ese evangelio. Somos ministerio porque como comunidad, esa es la forma y manera en que podemos concebir las distintas tareas comunitarias para la edificación del cuerpo eclesial y todos sus prospectos. Es decir, somos una iglesia convocada por Jesucristo, evangélica porque proclamamos las buenas nuevas, y somos un ministerio porque obviamente la interacción del cuerpo permite, ¿qué cosa? Permite que haya diversidad de ministerios, diversidad de tareas, que todas llevan un mismo fin y un mismo propósito: la edificación de la iglesia. Amén. Si usted llega a saber de algún ministerio que no edifica, hágalo saber, comuníquelo, porque un ministerio que no edifica no tiene sentido en la iglesia. ¿Por qué somos sanador? ¿Por qué somos sanador? Porque el objetivo fundamental de nuestra comunidad, yo quisiera tener tiempo para hablarle cómo es que se dio ese origen del ministerio sanador. ¿Cómo fue? Déjeme ver si yo se lo puedo decir en breve segundo. Resulta que en un momento dado de crisis, yo recibí una carta donde yo era expulsado de la denominación. Y en esa carta me indicaba que hasta ese domingo yo podía pastorear, pero el próximo lunes yo tenía que entregar la iglesia, el templo y las llaves a la organización, porque a partir de entonces ya yo no era parte de la iglesia. Y desde luego me informaron que ese domingo iba a venir alguien, un representante de la organización, para tomar las llaves y para escuchar mi despedida. Yo terminé el culto, lo que recordarán aquel día, yo no hablé de nada en la predicación, yo prediqué el evangelio, y terminado el culto, entonces leí la carta. Cuando leí la carta, alguien preguntó, ¿ya? Ok. Quedan 10. Sí, a los 10 minutos. Está bien. Ya están aplicando de la comunidad. Dice que la comunidad. No, porque la segunda conferencia es importante para amarrar todo esto. Pero fíjese que entonces alguien de la comunidad levantó la mano y dijo, pastor, ¿qué necesitamos para convocarnos como asamblea? Y yo dije, bueno, según el reglamento tiene que ser el voto de 2/3 partes. Dice, pues yo presento una moción para que nos convoquemos como asamblea. Y todo el mundo se puso de pie. Ok. Bueno, ya estamos como asamblea. Dice, pues yo tengo una moción que presentar. Digo, ¿cuál es la moción? Dice, la moción que tenemos que presentar es que, dadas las circunstancias de que ya usted no es pastor de esta organización, y usted ha quedado como agente libre, yo propongo que nosotros nos desafiliemos también. Y cuando la persona terminó de hablar, todo el mundo se puso en pie. Yo mandé a sentar a la gente. Y cuando la gente se sentó, la persona levantó la mano y dijo, tengo otra moción que presentar.
dado el caso de que ya nosotros estamos desafiliados y usted es un pastor agente libre, yo propongo que nosotros lo nominemos a usted para que sea el nuevo pastor de la nueva iglesia. Y desde luego, al otro día yo llamé a la organización y le dije al presidente, tengo una noticia que darle, yo acepto la renuncia. Yo tenía derecho para apelarla, y yo acepto la renuncia sin ninguna apelación. Fantástico, qué bueno, cuánto me alegra, cuándo me entregan las llaves, cuándo me entregan los libros. Le dije, no, esa es la noticia que le tengo que dar. Y es que la iglesia ya yo no se la tengo que entregar porque ellos también se desafiliaron. Por ahí va llegando la carta de desafiliación. Y las propiedades tampoco, porque la iglesia dice que las propiedades son de ellas. Pero usted no las tiene que entregar. Bueno, yo soy pastor de una nueva iglesia. Yo respondo a esa nueva pregunta. Yo respondo a esta nueva comunidad. Así que ellos me entregaron las llaves a mí y ahora yo se las tengo que proteger a ellos. Y Dios honró nuestras decisiones. Ahora, mire qué interesante. ¿Cómo nos llamamos? Pues un año antes yo había creado en el Departamento de Estado un ministerio que se llamaba Un Ministerio Sanador. Entonces necesitábamos tener personalidad jurídica. Cuando nos reunimos con la Junta, dice, pastor, ahora no tenemos personalidad jurídica. Yo le dije, bueno, hermano, ustedes no lo saben, pero yo hace un año y pico atrás yo registré un ministerio con este nombre. ¿Sabe cuál fue la experiencia? Que hacía 15 años atrás Dios había usado a hombres y a mujeres para dar profecías en esta iglesia y decía, los hemos convocado para que sean sanadores. Santo. Oiga, y lo que Dios había dicho se cumplió en una sola ocasión. Iglesia Evangélica Ministerio Sanador. ¿Cuál es nuestro objetivo fundamental como comunidad? Número uno, la proclamación del Evangelio. Número dos, la restauración que el Evangelio provoca en todas sus dimensiones. En el alma como elemento racional, en el cuerpo como elemento físico y en el espíritu como elemento emocional. Cuando nosotros miramos nuestra visión y nuestra misión, ¿qué concluye nuestra visión? Nuestra visión dice que estamos enfocados a restaurar al ser humano, a crecer consistente y permanentemente, a impactar positivamente la vida espiritual, la vida emocional y la vida intelectual de los miembros y del mundo. Y del mundo. A mí me fascina. Todas las semanas yo recibo una llamada de gente. Todas las semanas yo recibo una llamada de gente de distintas experiencias confesionales diciendo cuánto nos ministra la vida de la iglesia. Y entre esas llamadas recibo llamadas de sacerdotes católicos para decirme cuánto ministra a la vida de ellos el testimonio de esta iglesia. ¿Cuál es nuestra visión? Si queremos interpretar de manera simple, la visión es hacia donde nos dirigimos y la misión es cómo lo hacemos. Pues ya dije que nuestra visión hacia donde nos dirigimos es a restaurar al ser humano, a crecer consistentemente y permanentemente, a impactar positivamente la vida espiritual, emocional e intelectual de los miembros y del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos adorando, lo hacemos alabando a Dios, lo hacemos estudiando las Escrituras para sanar y restaurar, y lo hacemos sirviendo a los feligreses y al mundo mediante la proclamación del Evangelio.